Gracias. Continuamos después de la pausa. Seguimos a través de COPE Guanacaste en el canal 35, allá en la zona de la Bajura Guanacasteca. André, seguimos con el tema. Quedamos en el factor humano. Correcto. El soporte de una empresa de servicio al cliente, obviamente, es el trato que vos le des al cliente, ahora en este caso, las empresas que te contratan para hacer este soporte. Ellos me imagino que velan por este tipo de que el servicio sea el mejor, Correcto. así lo buscaría uno. Cuesta buscar, en este caso, material humano. No nos adentremos todavía en la parte bilingüe, sino en la parte de servicio al cliente, como tal, ¿verdad? Porque conocemos de diferentes negocios, diferentes empresas, en las cuales llega uno, en este caso, ¿verdad? Como cliente y el trato es pésimo. Entonces, una empresa que ya está dedicada al servicio al cliente, ¿cuesta encontrar material en ese aspecto? No, yo no lo veo tan difícil por el hecho de que hay muchas personas que ya trabajan en eso, que tienen la experiencia. Nosotros tenemos muchas personas de varios call centers de San José que ya trabajaron 4 o 5 años allá, tienen la experiencia, tienen el training, tienen el idioma. No, yo sé que no queríamos entrar en la parte de idioma, pero tienen un perfil que es el adecuado para el servicio al cliente. Y en todo lo que es la zona de Occidente viaja mucha gente y mucha gente trabaja todavía en esos lugares. Veamos el caso de una visita que hicimos, que hay empleados, ¿verdad? En este caso colaboradores de tu empresa, que ellos también trabajaron en otras empresas Correcto. que están ubicadas, bueno, ya en ámbito nacional, como te decía, en otros lugares, empresas muy importantes, y que ellos tomaron la decisión de venirse para acá. ¿Por qué? ¿Por qué venirse y creer en un proyecto diferente, nuevo, que se sale de donde están en la zona de confort? ¿Por qué ellos tomaron la decisión de venirse? Hasta qué punto es zona de confort de tener que viajar 4 o 5 horas al día o gastar un 25% de su Pero salario son en. empresas sólidas. Correcto, pero a veces uno puede pensar en lo que es la calidad de vida. Eso, y creo que nosotros hemos hecho un muy buen trabajo desde el día uno. Siempre al día con la caja, siempre al día con la municipalidad, siempre al día con Hacienda. Entonces eso te indica qué tan responsable y qué tan seria es una empresa. Si yo llego y la mayoría de gente que está ahí es por recomendación de las mismas personas. Si yo estuviera en un trabajo donde yo, y no me pagan la caja, o no me dan mis breaks, no me los pagan, como pasa en ciertas empresas en San José. Entonces usted dice, y ahí, entonces ¿para qué voy a ir ahí? Si estoy aquí en una empresa consolidada, que no es solo en Costa Rica, sino que tiene presencia mundial, ¿para qué me voy a ir a San Ramón, a un proyecto que tiene 2 años en este momento? Yo creo que por ahí va. Creo que la responsabilidad con la que la empresa ha trabajado desde el día número uno es el principal activo que tenemos, junto con nuestros colaboradores. Y ahora sí, la parte bilingüe. ¿Cómo identifican ustedes o cómo miden ustedes la capacidad, en este caso, de un nuevo empleado a la hora que lo contratan? Entendemos que la educación, en este caso, bueno, lástima, porque la educación pública en nuestro país no nos forma, la verdad, en la parte de idiomas como se debería de dar. Muchas de las personas que tienen un segundo idioma es porque han estudiado en la parte privada o porque han matriculado cursos en institutos, ¿verdad? Dedicados a servicios de call center, a servicios de otro tipo. ¿Cómo identifican ustedes ese nuevo empleado? O sea, ¿cómo lo miden? Mira, vos sí servís, vos no, porque no es una carrera a título, es algo que ya la persona trae para poder entrar en este caso a Customer Support, ¿verdad? Nosotros en el proceso de reclutamiento tenemos personas capacitadas, nosotros tenemos profesores de inglés, tenemos personas que ya tienen un título y no de universidades tanto públicas como privadas. Entonces, ¿qué persona más calificada para decirte, no, el inglés suyo está bien o el inglés es el que necesitamos que un profesor de inglés? Una persona con una licenciatura en idiomas. Por ahí va nuestro proceso de reclutamiento, va desde la llamada, pasan por mí, pasan por la persona de entrenamiento y ahí se da la calificación si una persona se cumple los requerimientos de la empresa o no. O sea, si quieren trabajar en la empresa de André, van a tener que estudiar y ponerle al inglés. Siguiendo, digamos, en este caso, ¿qué beneficios tengo yo como empleado a la hora en que me vine de San José, me vine de Heredia, de Alajuela, y me vine a trabajar a San Ramón, a la empresa de servicio de call center? ¿Qué beneficios me da su empresa a mí como empleado? ¿Hay algún tipo de beneficio? ¿Los empleados tienen programas? En este caso, digamos también que habían ciertos programas de reciclaje, pero eso lo vamos a ver después Sí. con la parte de bien social. Bueno, lo primero que ofrecemos es un salario competitivo.
sea, las personas que trabajan con nosotros no ganan menos que las personas, o sea, eso fue algo que vimos desde un principio, no hacemos nada con bajar los salarios y queremos calidad. Entonces, de ahí, yo no, usted está ganando tanto en San José, yo le ofrezco menos, usted lo va a pensar dos veces, pero si le ofrezco lo mismo, ya creo que la idea va a quedar más clara en su mente hacia dónde quiere ir. Sí, claro, nosotros tenemos bonos por rendimiento y tenemos varias tenemos varias relaciones con diferentes empresas de la zona que ofrecen descuentos a los colaboradores de la empresa. Tenemos para la gente que quiere, le gusta el ejercicio, pilates, yoga, tenemos una empresa que nos ofrece eso y les ofrecen descuentos a ellos, tanto en la matrícula como en la mensualidad. Tenemos una odontóloga que nos da servicios dentales, no solo, bueno, ortodoncia también, y ellos, a través de la empresa, ellos reciben un financiamiento. O sea, también tenemos una óptica con la cual trabajamos, entonces si usted ocupa lentes, la empresa se los financia, nosotros se los rebajamos. Totalmente, es indispensable. Y y la salud en general, la salud en general de los muchachos, nosotros nos preocupamos por eso, porque de ahí un problema que no se ataque a tiempo puede influir en el futuro enfermedades más grandes, más largas, y al final nosotros queremos que nuestros muchachos estén con nosotros la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Han sentido ese respaldo de los empleados a la hora en que se vinieron? Y bueno, los nuevos no, entendemos que están en nuevas experiencias, pero los que sí se vinieron, ¿han sentido ese empuje de ellos hacia la empresa, llevándola un pasito más adelante? Sí, los muchachos están muy identificados, y 95-96% de los muchachos usted lo ve. Usted lo ve todos los días, usted lo ve, ellos llegan con ganas, ellos llegan contentos, ellos a veces al final del día, a mí, André, yo no sé cómo agradecer, ya yo... Son las 3, ya salí, ya estoy en San Ramón, ya estoy en mi casa, estoy a 5 minutos. Cuando yo estaba en San José, yo aquí tenía que ir a ver qué bus tomaba para poder devolverme, para ver si llegaba a las 5 o 6 de la tarde. Eso, y el hecho de que sea de la misma zona, genera mucho arraigo, y que ellos quieran. La sienten propia. La sienten, en algún punto. Y es bueno, a mí me encanta ver ese sentimiento de ellos de propiedad, de que yo pertenezco a esta empresa, estoy aquí, y me gusta. Si no les gustara, créame que rápido se van para San José de vuelta, pero el hecho de que sea de la zona, eso da mucha fortaleza en el rendimiento de ellos. Ok, vamos a parar un poquito con la entrevista, vamos a hacer una nueva pausa. Cuando volvamos, vamos a hablar un poquito de lo que es la labor social que realiza, en este caso Customer Support Services, y también vamos a hablar de los procesos y programas de expansión que tiene esta empresa en la zona. Así es que vamos a hacer una nueva pausa. Si usted está en su casa, puede ingresar a través del Facebook del Canal 3, www, ahí puedes buscarnos en Facebook, Canal 3 TV, o también en la página www.canal3tv.com. Ahí nos haces alguna consulta, algo que quieras, en este caso, consultarle a André, nuestro invitado el día de hoy, y ahí vamos a estar respondiendo a lo largo del programa. Así es, vamos a una pausa, ya volvemos con más. Esto es Entre Nos, buenas noches.